hemos tenido muchísimo trabajo, hemos podido realizar varias actividades y recaudar fondos. También aprovechamos este espacio para poder agradecer a los asociados que nos acompañaron durante todo este periodo, digamos este año, y bueno, comentarles que hemos realizado ventas de números, se han hecho rifas, bueno, los asociados nos han aportado, nos han colaborado, las empresas también, hubo empresas que nos han realizado donaciones significativas para la institución, desde colchones, computadoras, hemos tenido una pared, hemos trasladado oficinas a otra área, entonces nos han colaborado con eso, así que bueno, estamos muy, muy agradecidos por esto, con la sociedad que nos devuelve también un poquito de lo que la policía también hace por ellos, ¿no? Bueno, y ahora se viene una apoyada que realmente el objetivo de esta recaudación es muy importante. Contanos, Clau, ¿de qué se trata? Sí, estamos haciendo la apoyada para recaudar fondos. Bueno, la idea es recargar todos los aires porque se viene una época difícil, el verano, y bueno, es para que todos los trabajadores estén en condiciones de brindar un buen servicio a la sociedad. Bueno, como dijo Jessy, agradecer a todas las empresas que colaboran y pedir que nos acompañen con la compra de este pollito que estamos. ¿Cuándo sería la apoyada? ¿Cómo es el procedimiento para comprar? Bueno, es el día 8 de diciembre, se van a estar entregando en el CAM, están en las redes de la cooperadora, en las redes de los integrantes de la cooperadora también, así que están ¿El valor, te acordás? Sí, 13 mil pesos el pollo. Perfecto. Entonces, toda la comunidad que quiera colaborar se puede comunicar con ustedes vía redes. También vamos a poner un número de WhatsApp para que se puedan contactar. Y retirar, llevar recipiente también es importante. Sí. Pedimos que lleven el recipiente para retirar y bueno, y ahí vamos a estar esperando la venta de la compra de toda la sociedad. Bueno, me decían que esto, lo que se recaude, sería principalmente para poder arreglar los aires. Ya han sacado presupuestos y bueno, necesitan un dinero importante. Sí, así bien como lo dijiste, necesitamos una suma importante de dinero, por eso pedimos la colaboración a las empresas con la compra de cajones de pollo para poder facilitarnos un poquito también la tarea y colaborar de esta forma. Hemos tenido ya donaciones, lo cual es importante y es muy significativo para nosotros que, bueno, que trabajamos diariamente para poder colaborar y sumar un granito de arena con esta institución que, bueno, lamentablemente está pasando por una situación muy complicada en todos los ámbitos. Es algo visible, todos lo vemos, no hace falta que nosotras lo vengamos a trasladar a través de la televisora, sino que el común de la sociedad ve que está muy deteriorado todo en la policía y bueno, necesitamos principalmente este dinero para poder arreglar los aire acondicionados y bueno, mejorar algunas áreas como para que los chicos puedan trabajar un poquito más cómodos.